¡Hey! ¿Qué tal mis cracks del mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más de Versus. En esta oportunidad te traigo una pelea entre el gran dios Odín versus el pato Hogwarts. Un pato Hogwarts de 6 estrellas duplicado de 33.380 de potencia. Antes de comenzar la pelea quiero aprovechar la oportunidad de darle las gracias por el apoyo al amigo Megar, que me dijiste que te saludara en todos tus videos, no se me olvidó. Saludo Megar. Quiero saludar también al amigo Monroe o Alexis López. Gracias Alexis por el apoyo. Gracias también al amigo Antonio Álvarez por el apoyo. Muchísimas gracias, crack. Saludos también para el amigo Alonso Castillo. Muchísimas gracias. Y al amigo Brian Bello. Muchísimas gracias por el apoyo, mis crack. Espero seguir ayudándoles a seguir creciendo en la batalla. Y bueno, comenzamos con el video. Sin antes olvidar, por favor, suscribirte, compartir el video, regálame tu like, y si tienes algún comentario o alguna pregunta o lo que sea, escríbeme en la caja de comentarios. Comenzamos la pelea y elegimos a Odín. Bueno, principalmente porque tiene una ventaja de clase. Y aparte de esto, Odín es un personaje que pega muy fuerte y aparte de esto tiene una muy buena resistencia. Ahora, tú me dirás, el pato Hogwarts es un personaje muy fácil, es un personaje, sí, en su momento era muy fácil. Para ataque tal vez no sea un personaje muy atractivo, pero el pato Hogwarts es un personaje que en defensa puede causar muchísimos problemas. Como te puedes dar cuenta, la cantidad de furias que él genera son bastante, bastante altas, y si te golpea es capaz de matarte en dos o tres golpes. Entonces, aparte de esto, lo mejoraron aumentando ganancias de robustez, y esto lo hace también bastante resistente y fastidioso. Aparte de esto, es un personaje que gana mucho acopio de poder, y colocándolo en modos específicos o especiales te puede complicar muchísimo, muchísimo la pelea, y puede ser muy fastidioso. Entonces nosotros elegimos a Odín porque, como ya ustedes saben, utilizando el superataque número 1 tenemos un golpe certero, y esto nos ayuda a ignorar la robustez. Aparte de eso, utilizando la fuerza de Odín tenemos la ventaja de que por las cantidades de ventaja que tenga podemos aumentar el daño de una forma considerable. Entonces aquí le damos hit de 5, llenamos la tercera barra, le damos super ataque número 3. Aquí ustedes saben que el pato Hogwarts es un personaje que el super ataque número 3 no podemos desarrollar el super ataque del personaje y de nosotros, sino hay que desarrollar, es fijo siempre, el super ataque del pato Hogwarts. Odín es un personaje que en lo particular me gusta mucho porque se utiliza la modalidad de juego que a mí más me gusta, que es parada y golpe fuerte. Aquí ya casi tenemos al pato Hogwarts. Fíjense la cantidad de furias que tiene, y si te llega a pegar algún golpe, o sea, va a ser brutal. Aquí eludimos el superataque número 1. Otra cosa importante para pelear contra el pato Hogwarts es que debemos llevar la pelea controlada porque gana mucho poder, y vamos a tratar de mantenerlo en solo superataque número 1, que nos lance superataque número 1, y ya ustedes verán que la pelea se tornará muy fácil. Solamente fueron necesarios 43 hits en un solo combo para derrotar al pato Hogwarts. Si tienes algún personaje que creas o consideres que sea mejor para llevarlo contra el pato Hogwarts, por favor escríbemelo en la caja de comentarios. Por favor, suscríbete, comparte el video, regálame tu like, que no te cuesta nada, para seguir creando contenido para ti. Cuídate mucho, mi crack, y bye.